En realidad nunca me fui de Embalse y siempre me sentí parte del equipo de gestión. Y ahora volver eh, me parece que es interesante en este periodo, después de haber atravesado una pandemia muy dura, muy trágica, muy dolorosa, con muchos inconvenientes y, y haber soportado, eh, bueno, toda nuestra comunidad haber soportado ese proceso. Eh, hoy sin duda que, que hay una gestión que tiene que tener otra impronta, otros objetivos. Cuando la comunidad vuelve a la normalidad de la vida, sin duda son otros los objetivos que se plantean. Antes era cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad, y ahora fundamentalmente generar objetivos de crecimiento en materia de obra pública, en materia de infraestructura, pero fundamentalmente en materia humana. Así que creo que son objetivos lindos. No sé si habrá alguien sorprendido, porque en realidad nunca me ha habido tanto, pero yo estoy muy contento y con mucha fuerza para encarar este periodo que queda. ¿Qué motivó básicamente su retorno? Yo nunca tomo decisiones particulares. El motivo fundamental es la política. Nosotros estamos en un proceso, en un movimiento departamental, en un marco regional, eh, en el cual era necesario que, que tuviéramos un gesto. Y siempre el gesto mío fue de compromiso militante, de compromiso con el Valle de Calamuchita. Entonces nos parecía muy propicio. Eh, y charlamos y debatimos con los compañeros y compañeras que yo regresara a la municipalidad. Entonces, en ese sentido, me siento respaldado porque soy parte de una estructura. Siempre las decisiones individuales son importantes, obviamente, pero no hacen a una estructura política, quienes tenemos eh, una causa militante, una doctrina, objetivos, eh, objetivos claros de integrar al, al, al valle, al departamento, a sus comunidades y también pensando, ¿no? en, en mi caso. En un justicialismo fuerte en Córdoba y con proyección nacional, creo que este gesto militante de, de volver es lo más importante y lo más interesante en este momento. ¿Qué se discute en esta interna peronista en Calamuchita? Hacía mucho que no había elecciones internas. Tiene que ver con, con la ruptura también de, de la comunidad regional, con la creación de otro organismo similar. Tiene que ver con los peronistas, Karina, fundamentalmente. Yo quiero separar la interna partidaria de cualquier esquema organizacional o institucional. Acá lo que tenemos que discutir es el peronismo que queremos. Hoy cómo nos interpelamos los justicialistas, los hombres y mujeres del justicialismo, ante un más de 50% de pobreza, ante una inflación galopante, ante un índice de desocupación muy grande a nivel país y fundamentalmente en Córdoba. Entonces, ¿cómo discutimos esas cosas? ¿Cómo mejor hacemos un justicialismo? Hoy con una sociedad eh, que tiene bronca, que... Que protesta ante un sistema que no le está dando las respuestas necesarias. Entonces, yo como justicialista, ¿qué me juego y qué quiero junto al espacio que compartimos? Y esto lo, lo charlamos mucho con los hombres y mujeres de nuestro espacio. Bueno, queremos un justicialismo que esté al lado de la gente, que resuelva los problemas de la gente, que nos interpelemos de che, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, cómo eh, generamos en la vida orgánica de nuestro movimiento una mejor participación. ¿Cómo seducimos para que la juventud vuelva a participar en nuestras filas? Eh, un, un grupo etario importante que hemos perdido, porque hoy la juventud no tiene un rumbo marcado en la política, descrede la política, es mala palabra la política. Bueno, yo quiero un justicialismo como fue el que creó José Manuel de la Sota en Córdoba, que no solo nos dio la, la posibilidad de gobernar, sino que fundamentalmente nos dio la posibilidad de soñar con una Córdoba y con una Argentina mejor. Yo no quiero un partido chiquito, que sea de límites provinciales, egoísta, sino que sea un partido que le garantice a Córdoba que el justicialismo siga gobernando, pero donde fundamentalmente proyecta a nuestros mejores hombres y mujeres al plano nacional. Me la lista que... Eh se enfrenta a la lista encabezada por el intendente Chavero, que es la velada por el, por el gobernador. ¿Qué pasó con, con la provincia? ¿Qué pasó con, con la estructura gobernante? No, nosotros, a ver, yo siempre, Cari, y, y vos conocés, si a mí me resiste el archivo, yo siempre trabajé para los candidatos justicialistas. Lo hice para Néstor Kirchner cuando era el candidato del peronismo, lo hice para Cristina Kirchner cuando era el candidato del peronismo, pero también lo hice fundamentalmente para José Manuel de la Sota y para Juan Esquiareti. Lo hice para Alberto Fernández. Todo nuestro espacio tiene una coherencia dentro del justicialismo. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas cosas, pero somos justicialistas, siempre hemos... Eh... Discutido las cosas que creíamos necesarias dentro de nuestro partido, y creo que eso ha marcado una coherencia y también ha permitido el desarrollo del Valle de Calamuchita. Porque cuando hay fortaleza de los dirigentes territoriales, las regiones atienden los problemas y, y las demandas justamente de nuestras comunidades. Muchas veces bajar con medidas enlatadas o con directivas de arriba no sirve y no hace una buena política. Nosotros somos del Movimiento Nacional Justicialista, un movimiento donde somos una pirámide porque siempre hay un conductor. Pero se construye desde la base. Es muy difícil cuando las cosas se quieren generar solamente desde la cúspide. Entonces, en esto nosotros tenemos una coherencia. Yo no tengo problemas con el gobierno de mi provincia. Lo voy a apoyar en todo lo que crea necesario. Pero también voy a apoyar al justicialista que gobierna la nación y lo voy a ayudar en los problemas que tiene. Este, me parece, es el gesto que tenemos que tener. Este es el peronismo que tenemos que discutir. Y fundamentalmente, no es un problema entre candidatos, no es un problema entre organismos de gobierno es una discusión sobre cómo nos acercamos a la gente, Karen. sobre cómo nos metemos en cada hogar, en cada organización de trabajo, en cada club, en cada espacio cultural, en cada centro de jubilados y decimos, che, ¿qué mejor podemos hacer de justicialismo para que esta gente esté bien? Esta, esta es la, la misiva que a nosotros nos mueve, estos son los objetivos, esta es nuestra doctrina y fundamentalmente esta es nuestra actitud ante el momento político tan difícil que vive la Argentina después de la pandemia de Macri y después de una pandemia sanitaria que azotó no solo a nosotros, al mundo. Decidió irse de la agencia Turismo, eh, es el lugar que, que ocupó y por eso de, había decidido la licencia. Yo tuve muchas diferencias con Esteban Avilés. Eh, me parece que en el momento, bueno, a ver, tuvimos una de las mayores crisis en el mundo. La pandemia nos generó eh, un, un desarreglo en el sobrevenir del mundo, el cual no lo esperábamos. Nos golpeó muy fuerte a todos. Perdimos seres queridos, nos causó dolor, nos hizo perder oportunidades, tuvimos un colateral en lo económico, en lo social, en lo cultural, en, en el modo de vida de todo el mundo. Y, y especialmente en Argentina nos golpeó y nos atravesó a todos, pero si hay una actividad que se ralentizó, que prácticamente se disolvió y que sufrió la crisis más grande de su historia, fue la actividad turística. Fue la primera que se cortó y fue la última que se aperturizó. En ese sentido me parece que desde la Agencia de Córdoba de Turismo podríamos haber hecho mucho más. Haber estado más cerca del emprendedor del turismo, más cerca de, de los prestadores de turismo alternativo, que no son solo medidas económicas o fiscales, ¿no? sino es un acompañamiento al sector y ver cómo sostenemos el producto, insisto, en la crisis más grande que tuvo la actividad turística en su historia. Me, podría, me parece que podríamos haber hecho mucho más. Yo invité, me movilicé, eh, milité la causa turística. Eh, me parece que había que incluir, juntarse, mimar, eh, dar medidas más asertivas, dar eh, bueno, certeza sobre un montón de, de cosas y dudas que el sector tenía. Eh, había medidas muy propositivas para en ese momento eh, darle al sector, fundamentalmente de gestos desde la Agencia de Córdoba Turismo. Me parece que la Agencia de Córdoba Turismo hoy solamente es una agencia que contrata pauta. Y que no elabora ni profundiza productos y que no está cerca del sector. Pero obviamente, ante estas diferencias que yo las marqué y les hablé con quien las tenía que hablar, incluido el gobernador, también eh, me parecía que, eh, esta, eh, porque esto también tiene, tiene como, eh, como parte de mi actitud eh, lo que me enseñó de la sota, lo que me enseñó mi viejo, no irme en un momento de crisis. Porque por ahí para algunos es muy liviano y muy fácil darle por, ah, che, esto no me gusta, me voy, viste. Como esos chicos egoítas en el, el potreo, ah, voy perdiendo el partido, agarro la pelota y me voy. Me voy de la cancha, me voy de la comunidad regional, me voy de la agencia Córdoba Turismo. No, no. A mí me parecía muy importante poder atravesar la crisis, superar la pandemia, y cuando el turismo estuvo totalmente aperturizado, yo di un paso costado porque ya estaba hablado de esta manera. Ese fue el motivo por el cual me alejé. No, no le quiero hacer muy larga, hoy estamos en otro proceso, pero sí me parece que las cosas hay que marcarlas. Se podría haber hecho muchísimo más por el turismo. ¿Cómo se puede su paso por la Nación? Muy bueno, eh, de mucha experiencia. Eh, creo que en un momento tan crítico y tan difícil y en el, en el lugar que me tocó en el Ministerio de Desarrollo Social, poder trabajar conjuntamente con los movimientos sociales, poder trabajar eh, en haciendo cosas por la vulnerabilidad que un montón de familias de la Argentina tenían, me parece importante, esa es mi causa militante. Evita siempre decía que donde hay una necesidad hay un derecho y creo que hicimos mucho en este poco tiempo por tratar de paliar esta situación tan difícil. Hoy a pesar de los inconvenientes económicos y sociales que la Argentina sigue teniendo, eh, hay un Estado presente. Hay un Estado que le devolvió los remedios a los viejos, que reivindicó derechos, que volvieron las pensiones, que están los programas de trabajo, que hay mucho incentivo a la industria. Por supuesto que hoy los salarios están muy bajos y el trabajador muchas veces no lo nota porque cuando va al súper, cuando tiene que pagar servicios y se fue todo todo lo que ganó en el mes. Pero si no hubiera sido por una presencia importante del Estado en programas en contención, no solo a las familias más vulnerables de nuestra patria, sino al sector productivo, al sector industrial, al sector alimenticio, bueno, hubiera sido muy difícil sortear esta crisis. Argentina estaba muy mal, Cari, e insisto, después de la pandemia de Macri nos azotó una pandemia mundial donde el resultado fue terrible. Pero hay un Estado presente que, a pesar de que haya errores, hace muchas cosas para que la sociedad esté mejor. Volviendo a lo partidario, bueno, han armado listas en varias localidades, incluidas en Vars. Sí, por supuesto. ¿no? Ver, sabemos que en Calamuchita la estructura justicialista tiene capilaridad, tiene dirigentes muy importantes, tiene organizaciones del trabajo que son muy afines. Eh, bueno, o sea, tenemos un marco de estructura importante. Y creo que siempre el partido justicialista en Calamuchita nos marcó porque tuvimos amplitud y nos pudimos vincular y generar un desarrollo para Calamuchita con el sector académico, con los sectores formativos, con los sectores del trabajo, con el sector del, del emprendedurismo, fundamentalmente del turístico, eh, con el sector minero, con el sector que respeta y, y por supuesto tenemos que ser muy celos, celosos del cuidado de los recursos naturales. Creo que estos vínculos siempre el justicialismo los tuvo. Y por ende, en los últimos 20 años, que la ha tenido un desarrollo increíble. Eh, en este sentido, eh, estamos en condiciones de tener buenos dirigentes, buenas dirigentes en cada rincón del valle, y hacia eso enfrentamos y dirimimos este interno del próximo 27. Cuando ves figuras como la de Marcos Duarte, que volvió de nuevo a, a, a la política partidaria. Y bueno, me parece bien. Yo creo que esto hace a la democracia y a la vida orgánica de los partidos. Eh, yo prefiero eso y no que compañeros entre comillas que hace muy poquito no querían saber nada con el peronismo porque no lo son no lo sienten pero que hoy figuran en algún sector eh, yo no tengo el peronómetro Cari a mí me mueve lo que José Manuel de la Sota nos inculcó es un peronismo grande un peronismo que dio oportunidades un peronismo amplio si nosotros vamos a la historia de la instauración de la democracia hasta ahora en la vida orgánica del Partido Justicialista bueno muchas veces que Arti de la Sota no se llevaron para nada bien para nada bien pero sí José Manuel eh, sabía que necesitaba a todos para poder lograr el gobierno de Córdoba ese fue nuestro objetivo bueno hoy necesitamos a todos no podemos pretender que haya un peronismo sectario Ah, estos no porque están en el gobierno nacional Ah, estos no porque eh, son filo K. a ah, estos no, no importa acá lo que tenemos que ser es verdaderos justicialistas lo que tenemos que promover es el justicialismo como lo dije hace un rato interpelándonos cómo hacemos con el 50% de pobreza con los índices de desocupación que hoy tenemos cómo mejoramos la situación de la Argentina y en esto tiene que ser bienvenido todos y hacer un gran debate que nos permita al peronismo de Calamuchita y de Córdoba seguir gobernando los destinos de nuestra provincia, pero fundamentalmente donde el aporte del justicialismo de Córdoba no quede en un proyectito provincial, sino justamente en el plano nacional nosotros podamos mostrar nuestras experiencias, los dirigentes valiosos que tenemos y entre todos, como decía el general Perón, hagamos una patria grande y feliz. Si finalmente se aprueba la ley que habilita la nueva reelección a los intendentes de la provincia de Córdoba, se anotaría en una nueva posibilidad de gobernar en Valsa. Yo no creo que esa ley se discuta, Cari. La verdad que me parece que no podemos estar jugando con, lo, con los problemas que hoy tiene la sociedad, con que si hay un periodo más, un periodo menos. Me parece que tenemos que ser prudentes. Insisto, eh, esta participación nuestra en el Partido Justicialista no es contra nadie, no es contra alguien personalmente, no es contra esta estructura política. Es a favor de que desde, desde el justicialismo hagamos mejor las cosas. Eh, cuando vos me preguntás qué puede pasar si hay un cargo, si hay una... Ambición a futuro, no. Hoy tenemos que, desde la política, ser respetuosos, poner los pies en la tierra, poner los pies en el barro, atender los problemas de nuestra sociedad y solucionarlos. ¿Va ¿No a cambiar algo el 28 de marzo? Sí, seguramente, seguramente.